Buena gente, yo soy Nicolás y hoy les traigo el unboxing de un monitor 1080p decente y que refresca a 144 Hz. El modelo es el MS2401. Debe ser uno de los monitores que refresca a 144 Hz más baratos que hay. Y de hecho, incluso más barato porque es un monitor IPS que refresca 144 Hz. Así que eso lo vuelve más barato de lo que debería ser para hacer un monitor con un panel IPS que refresca 144. Desde ya les digo que espero les guste el contenido y si les gusta, den like, comenten y suscríbanse al canal. ¡Vamos! Y bueno gente, acá tenemos el producto y vamos a abrirlo. Como pueden ver, igualmente acá en la caja, dice que es un monitor Full HD, 16 noveno. En los biseles, es decir, los bordes de la pantalla, el contorno de la pantalla, al menos lo del costado y los de arriba son slim, son bastante finitos. El de abajo es un poco más grueso, así que tiene biseles chiquititos. Tiene una entrada VGA, dos entradas HDMI, una entrada DisplayPort y una entrada de jack de audio de 3,5. Tiene un tiempo de respuesta de 1 milisegundo de gris a gris. Eso significa que técnicamente no debería haber ghosting. Tiene una relación de contraste de 1000 a 1, que es un contraste normal. Al ser un panel IPS se puede ver bien del costado y desde arriba y desde abajo, que creo que desde el costado son 178 grados, de arriba y de abajo es un poquito menos o capaz es lo mismo, pero nada, la idea es que tiene muy buenos ángulos de visión por ser un panel IPS. Como ya dije antes, el modelo es el MS2401, es decente y es de 23,8 pulgadas. Y nada, vamos a abrirlo. Listo. Vamos a cortar la cintita acá. La de acá también. Y listo. Ahora toca simplemente levantarlo. A ver. No se cortó la cinta. Así, se cortó. Porque no me dejaba levantarlo y se cortó. Bueno, no importa. Está bien agarrado este cartoncito. Ah, porque acá yo soy un idiota. Acá tiene para abrir para atrás, yo estaba abriendo para arriba. Bueno, lo estaba haciendo mal. Se abría para atrás, yo lo estaba abriendo para arriba. Y me olvidé que acá al costado también tiene cinta. Así que vamos a cortar más, ahí está. Ya. Vamos a abrirlo. Bueno, lógicamente la garantía, que en este caso no me importa, la factura. A ver. Vamos a abrir, supongo que ahí se estará viendo todo. Acá tenemos un pequeño manual. Sí, manual de usuario, que algo muy importante es que calibren sus monitores, no los usen como vienen de fábrica, salvo que les guste como venga de fábrica. Calíbrenlos, cambien el contraste, el brillo, el gamma, o sea, cambien esas cosas. Es importante para que usen la mejor imagen que les pueda dar el monitor y no se queden con la que viene de fábrica, que generalmente nunca es la mejor. O sea, usen los ajustes del monitor si pueden, si entienden algo, y si no, miren su video, siempre hay alguno. A ver. Ok, si saco esto... Ah, está en partes. Ok, vamos a sacar todo. Directamente. Viene en un gran Tergopol de 2 capas. Vamos. Acá ya salió... Ah, mirá, es de metal. Bueno, acá ya salió una parte de la pata. O sea, no es justamente la pata. Acá se engancha el pie. Y esto se engancha al monitor. Es de un metal duro, bastante duro. Pero hay que ver porque vi que la pata me parece que no es muy estable, digamos. Algo importante a aclarar es esto. Viene con, obviamente, su cable de alimentación. Que entiendo que es a 220, ¿sí? Y esto es sumamente importante, está muy bien, pero también está bien tenerlo en cuenta. Viene con cable para que lo enchufen directamente. Pero viene con un cable DisplayPort, no viene con cable HDMI. Así que si la pensaban usar con cable HDMI, van a necesitar uno. Ahora, en cambio, si tienen DisplayPort en su placa de video, que supongo que sí, pueden usarlo tranquilamente y buenísimo que venga con cable. Con el cable que ya viene de fábrica, ya técnicamente se pueden aprovechar todos esos 144 Hz y el milisegundo de respuesta. Así que
joya por ese lado. Vamos a sacarlo. Parece un buen cable, me gusta. Como dice acá, press down and pull up. Ah, porque tiene el cable que viene, se engancha. O sea, no es simplemente un cable que enchufás, sino que enchufás y se engancha acá al puerto. Tiene una cosita para apretar. Y ahora, lo más importante. Vamos a terminar de sacar esto. ¿Qué tiene? Ah, ok. Se me está enganchando la pata del monitor con... ¿Ven? Esta es la... Sí, no es muy resistente, aparentemente. Debe ser medio inestable. Acá, como vemos, simplemente... Esta es la parte que se engancha al monitor y esta es la pata. Y simplemente se apoya. O sea, no es que se engancha ni nada, ni con tornillos. Simplemente se apoya. Y es dura, es de buena calidad. De muy buena calidad. Pero probablemente sea medio inestable porque esto, como ven, se puede mover ahí. Creo que si golpean la mesa o algo, se va a mover. Yo igualmente lo voy a tener colgado, así que a mí no me cambia nada. No me importa la pata, la verdad. Ahora vamos a sacar esto. Este debe ser el monitor IPS de 144 Hz más barato que hay en el mercado, al menos en el mercado argentino. No conozco un monitor que sea IPS y que refresca 144 Hz con un milisegundo de respuesta más barato que este. Debe ser como el famoso Xiaomi precio calidad. Vamos a comprobar a ver si están así. Bueno, como vemos acá, simplemente viene el monitor y... Bueno, como vemos, acá está el monitor. Los materiales se nos notan muy buenos. Es de metal y duro, lindo metal. Está bien armado, como ven. Los biseles, como les dije, son súper finitos, son casi inexistentes. Salvo el de acá abajo, donde está la marca Sentai. Pero los otros son súper finitos, súper slim. Es precioso. Y como vemos acá en la parte de atrás, está obviamente el logo de Sentai. El logo de la marca. Y tiene, les voy a decir, a ver. Tiene dos entradas HDMI, una DisplayPort, una VGA. Que es re loco que tenga entrada VGA. Y una entrada de audio, porque obviamente acá abajo este parlante tiene dos parlantes de 3 watts. No creo que suenen bien, pero la realidad es que nunca usé los parlantes de un monitor, porque siempre suenan mal, o sea, siempre es preferible tener unos parlantes externos. Y acá en la parte de abajo, que probablemente no se llega a ver, tiene unos botoncitos, el de inicio, arriba, abajo, menú y refresco, nada. Obviamente tiene el cargador que va a 220 volts y acá, como dice, modelo MS241. Características eléctricas: 100 a 240 AC, 50 a 60 Hz, 1100 mAh, IPS de 23,8 flat, importado por Sentai. Nada, es un monitor de 23,8 1920 1080p, muy lindo, muy bien construido y obviamente el IPS 144 más barato del mercado. No hay uno más barato. Y si vale la pena, o sea, si tiene buenos colores y refresca bien a 144 y no tiene ghosting, la verdad que sería una opción estupenda. Así que vamos a probar. En un próximo video obviamente haré la review cuando lo pruebe bien y diré lo que pienso sobre este monitor. Así que listo, ya estamos. Y bueno, gente, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, déjenme un comentario abajo diciéndome qué les parece el monitor, si les gustó, si no les gustó, si se lo comprarían, si no se lo comprarían. Denle like al video, suscríbanse si quieren seguir viendo contenido como este, ya sea unboxings, reviews o noticias de tecnología, que lo subo una vez a la semana también. Espero les haya gustado el video, compártanlo con sus amigos y nos vemos la próxima. Bye.